Alguien que vos que yo pichu chimparimo cuca y canal, ma y maina ya casan que chis lacta más, y igual hecho manacho no o alegría casan. Cacuna de chanquichiña que español y lacta manta pacha para rim saigichis no hay paso ti magi. Cuna para rim saigichis cae jato un grupo calamarca nos jata y maraico. Ya pactaña cabal sarganis u concierto tan el raikichi tu cuchinanch nispa. Sagar pargani y maraico gancuna ni morganquichis, ay maraico ma cabanchichu a videos chay conciertos ya cabasanch nispa. Mana chera suma apa musarganich. Chantaps no gatukurin, imaraiko mana kawasun manch, pi si mana no ganch kawasun yuchairi, pi kuna kawanganku ents kawarinanch tiang si yana pananchispa, kay artistas ninchista chantaps ima videotech pa ikuna wichachimunku, no ga apa mulya sahpuni gankunaps ima videotech kawarimunankichis, manya muich no ga wichachimus kay kanalma. Chanta ñauri pusaikichis imachus kay calamarca kalgasca kasan kay Wikipedia pi. Ya chanaikichispa mana gonganaikichispa pichus calamarca nisja y chaita ñauri pusaikichis kunan parlarsaj castellano kalipis una masochista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo otra vez al grupo Calamarca. Ustedes preguntarán el por qué. Anteriormente estábamos viendo por el mes de julio, si no me equivoco, al grupo Calamarca, un concierto completo. Pero la mayoría de los que estaban viendo los videos han empezado a decir, ¿por qué no vemos videos en vez de ver conciertos? Que es muy aburrido, decían. Pero yo pensándolo bien. Como estábamos viendo conciertos, ya hemos terminado dos conciertos o tres conciertos de otros grupos. ¿Por qué no también terminar de Calamarca? Porque es así, también seguiremos disfrutando de su canción en directo, en vivo, de cómo les tocan y también sus vídeos. Así vamos a seguir apoyando y también así vamos a seguir haciendo sonar las canciones de Calamarca, como hemos hecho, como hemos visto el concierto de otros grupos, como de Andino, Proyección y también nos falta por terminar de Alcohólica y también Generación Juvenil, y así seguir ahí apoyando a nuestros artistas, viendo también sus conciertos como sus videos. De esa manera vamos a seguir apoyando y también van a seguir sonando las canciones y van a seguir teniendo más views para que sigan YouTube compartiendo a todas partes. Sabes muy bien, cuando hay un video más visto, YouTube se encarga de sugerir a muchas personas. También voy a leerles la biografía de Calamarca para que ustedes se acuerden de quiénes son Calamarca y por qué su nombre y todo eso. Un poquito les leo y luego vamos a ir al concierto. Dice, Calamarca, en Aymara dice ciudad de piedra, también significa hombres eternos. Es un reconocido grupo de Bolivia de música folclórica fundado en 1984 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Actualmente Calamarca es considerado uno de los grupos folclóricos más importantes de Bolivia y disfrutan de una significativa popularidad fuera de Bolivia. Sus discos han sido certificados de oro platino gracias a su éxito comercial. Calamarca se destaca por el uso de amplios aspectos de ritmos musicales bolivianos tradicionales, tales como el carnavalito, toba, tinku, saya, taquirari, huayno y entre muchos otros, a los cuales se agregan elementos de composición original influenciado por estilos de música popular contemporánea. Para lograr esto, Calamarca emplea la amplia gama de instrumentos que no se limita a bombo, charango, guitarra quena, siku, tarca, como también guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y sintetizador. En sus canciones, Calamarca expresa diversas temáticas tales como la vida en el altiplano y protección del medio ambiente, la proyección de derechos indígenas, tradiciones y mitología y prehispánica, entre otras. Miembros, Hugo Gutiérrez, fundador, Rodolfo Choque, fundador, Dieter Mamani, Marcelo Palacios, Danilo Lizárraga, Fernando Gutiérrez, Edwin Casentellas, Benjamín Chambi, Edwin Mendoza, ex miembros Guillermo Lizarazu, Raúl Flores, José Luis Morales, Juan Rómulo, Pedro Angulo Telles. Ahora vamos a ir a ver el concierto, así vamos a seguir disfrutando también, conociendo cómo ellos se desenvuelven en el escenario, cómo interactúan con todos cómo puedo decir,
la gente que haya asistido al concierto. Señoras y señores, el señor Rodolfo Choque, el señor Hugo Gutiérrez, unos maestros, aquí están ellos, Cala Boca. Buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias por su asistencia. Gracias por estar con nosotros. Ya son 3 años, ¿no? Casi que no estamos así solos. Buenas noches, papás. Muchas gracias. Nos sentimos felices de estar con ustedes y saludar a todos los hermanos, amigos que apoyan a Calamarca. Pues esta noche va a ser larga. Tenemos más de 36 canciones éxitos. Es como si estuviéramos en un concierto de rock, pero es folclore, es folk rock, como se puede decir, una mezcla de instrumentos así rockeros, como es la guitarra eléctrica, con la música andina. Eso es lo bueno de nuestro folclore. Y Calamarca lo ha hecho suyo, ¿no? Calamarca es como si tuviera un patente único. Cada grupo folclórico en nuestro país está marcando ¿cómo decir?, la diferencia, porque cuando escuchas a Calamarca ya sabes que es Calamarca, cuando escuchas a Carcas ya sabes que es Carcas, cuando escuchas a Proyección ya sabes que es Proyección, y así ellos están marcando sus patentes, su identidad, cada uno. Calamarca lo hace fenomenal. Como siempre, los que cantan, los que tocan los instrumentos son los que hacen que sintamos, o sea, sentir, hacer sentir la música
en el fondo de nuestros corazones, de nuestro cuerpo, de que se nos erice la piel, de todos esos sentimientos hace que nuestro cuerpo reaccione y empiece a moverse, empiece a gustar más de la música folclórica y Caramarca, ya saben, aquí en Europa es muy querido, en Sudamérica también ha empezado a ser más querido por toda Sudamérica, porque es una identidad que ya nos representa no solamente a Bolivia, sino a toda Sudamérica, yo puedo decir, como muchos artistas que ya anteriormente hemos visto. ¿Qué puedo decir de su canción? Habla de la mujer, de cómo es la mujer de nuestra tierra en sí, en general, más que todas las mujeres que viven en el campo, las mujeres que se miran en el río, que es el espejo natural que podemos decir cuando nos vemos, como cuando nos vamos a bañar en el río, todo eso. Todo eso va cantando Calamarca, es a una mujer natural, sin mucho maquillaje, sin mucho nada, sino aquella mujer que se representa a sí misma, sin mucho lujo, ¿no? Simplemente como es ella, natural. Y es aquella mujer que es como dicen, ¿no? Es la mujer que en Bolivia muchas veces se avergüenzan porque se viste sencilla, se viste con lo que tienen, tampoco aparenta ser otra cosa que no es, pero a muchas personas les da vergüenza eso. Pero yo creo que la mayoría de las mujeres no deberían de sentir vergüenza. Lo natural es más bonito. Yo si fuese hombre, digo, acostarme con una mujer natural, besarla, luego meterme al agua, no que su maquillaje se esté chorreando. No estoy diciendo que está mal el maquillarse. No, no me malinterpreten. Estoy hablando de una mujer natural que nunca va a llegar a maquillarse, que es la mujer que vive en el campo. ¿Por qué? Por su vida misma, por su labor misma, por su trabajo, por todo eso. Por eso, a esa mujer estoy hablando. No estoy hablando de que es malo maquillarse, no me malinterpreten, por favor. No aninillaq tamasis Calamarca y maniman kay hatun takisunas paikuna takisjanku tukuyima chantakunan chay guitarra wakarichin rock jinay, pero whole rock ni suman, pero folclórico, andino, música boliviana, ni taqui boliviano, ni suma paikunas representan casi todo Sudamérica, antaña y maraico. Tukuylatu mas jing kai Calamarca munanco y mainatech taquis janco y mainatech paikuna pachamama man warmi man haltaman tukuyma man taquin cucharex munas kakanco y mainatech sapau taquin instrumentos huacachin paikuna sumas profesionales ñakanco chantapis nini kai lado Europa pega munas kakanco y maraiku paikunas takis nin kut sumah uyarin no ganchis charex uyarinanch tien y matakitaps orhomun kupakai paikuna kanan nima kawananch tien y anapanapa hasta uñanan kupa tukulatu pizaxinan kupa kai taki ninchis tusui ninchis tukui ima paikuna apan kutukulatu min chaita zaxinan kupa santapis kai taki nin takimun uwarmi mainatech kausa kun campupi, chay warmipas takimun imaraiku. Warmi mana pintakunchu, ni arreglakunchu, chillus nin, ni ima. Espejupi ya, kay mayu espejupi kawarikun, si asimpa, kuspapis mayu man hokocha, kuspumitan simparikun, chay espejupi kawarikun mayu espejo, ni suma, yirkun ni kun, chay yirku mayupi kawarikun uyitanta. Sumaj mayari kuitan uyeta, sumaj seca kuitan chakichikun atoballaban sumaj uyitanta, man pinta kunchu, Hina natural sumaj. Chantapis nini ama mal entiende waichischu imaraiku, mana no ganisanichu mal pinta kunkichu chay, mana nisanichu chayta. Paikuna imaraiku natural, imaraiku kausainin wajina. Más ciudad jina, más ciudad pijinacho, causa inin wajina,
Campo pillan, campo más ellos ninta pinta con cumans sí, pero ni un días duran manch pintas ni mareco, maquin cuan halpata trabajanco, maquin cuan puscanco, cantinco, aguanco, huayconco, mana maquillaje ga, ma churacun cumans, pero halpaba, chay día halpata, paikuna allanco, y mapas más sirven más chay warmi pataki munku mana warmi ciudad pi wajina entonces ama chayta mal interpreta baichistu mana ni sanichu mal ni spam mana kunan uyarina y mapich tuku konga. ¿Qué me esperas? Mi vida te pertenece y es para ti. Y es para ti. Llamo mi palomita, tus ojos, tus cabellos son tus mejores amores. Tu bondad ilumina mi existir. Mi existir. ¡Vamos a todos! Bueno, gente, hemos visto Es para ti. Espero que la canción les haya gustado porque Es para ti es un amor que con solo mirar a la mujer es realizado, ¿no? Ese hombre, porque dice Es para ti mi amor, todo eso. Verte a ti es mi vida, como dice la canción, si lo escuchan muy bien. Es por eso que yo digo, es un amor puro y es una canción de Es para ti, dedicada a una mujer, ¿no? Espero que aquellas personas que les gusta el folclore a sus parejas dediquen esta canción que es muy hermosa y se identificarán. Es como ser un romántico folclórico para dedicar esta canción. A mí me gusta mucho, espero que les haya gustado. Voy a dejar el link del canal de Calamarca, como siempre, para que ustedes vayan a ver por lo menos hasta esta parte del concierto y luego ya. O ver por completo el concierto y disfrutarlo también, ya depende de ustedes, pero yo, como siempre, voy a seguir subiendo canción por canción hasta terminar este concierto completo Tiembla la Tierra hecho en Bolivia del 2017. No, ni ya está más. Y chapis gankuna ninkichisman y maraiko concierto estar en Jabarinchis maraico y mainatach paikunata, kinku tusunku y mainatach instrumentos ruanku y mainatach parlanku runchai audiencia unison pichu zinku korsiertoma y mainat chay chereis jabanchis iman paikuna parlanku presentakunku nim tukunku makup chaita ninku chereis usersinanchis raiku Chantaps kaitaki es para ti, gampas kaitaki ni es para ti. Chay ujuruna ni man munakui ni man gampas kaitaki munakui ni man chay kachitu kaman. Dedican man romántico, folclórico.
Charex kaitaki anchak achitu kankuno yarich pues monacoiman takirin sumasta y maregus ningan causa y kanki no gapas ni igual mitas suma chaita uyarina gich tian chantaps dedicaich pitch warmi gichis ma folklore gustan paimani gampa warmi warmi sitai palomitai chung palomitai kaitaki inispat nirimuich kusis hakanga warmi gichis Kai kamalla y matakitach mañari muy munakich, jacuna, kawai munakich, maña munkichisman, noga apamos, kawan nanchispa. Kai kamalla, noga video kamalla, tamas, gente, como siempre, cualquier video que ustedes quieran ver de sus artistas preferidos, ya les he dicho aquí, se ve todo tipo de género, no hay un género que no se vea aquí, estamos para aprender. Espero que les haya gustado el concierto de la canción de la segunda parte de Tiembla, del concierto Tiembla la Tierra, hecho en Bolivia, del 2017, esto es lo que estamos viendo. Voy a dejar el link, ya les he dicho, para que ustedes vayan, pidan sus canciones, no se olviden, no se queden atrás. Hasta otro video, gente.